ganado mucha legitimidad porque tal vez por primera vez lo que se hizo en campaña no fueron palabras al viento, sino profundas convicciones. Cosas que queríamos en verdad, que eran necesarias hacer, y pese a todos los obstáculos, las hemos cumplido. El eje de la campaña fue algo que dijeron, los pobres no lo van a entender. Hay que ofrecer solamente pan, techo y empleo, regalar avena Quaker, etcétera. Y los pobres lo entendieron muy bien. El eje de la campaña fue la Asamblea Nacional Constituyente para tener una nueva constitución y hacer los profundos cambios que la patria exige, despolitizar tribunales, autoridades de control, hacer un reordenamiento territorial, ir hacia una democracia mucho más real, mucho más participativa, donde no haya ya legisladores provinciales sino distritales, donde haya la revocatoria de todos los mandatos, incluso el mandato presidencial, porque democracia no es que un tipo gana y hay que aguantar lo que sea y esperar 4 años para elegir nuevamente. Esas son elecciones. Democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y lo que se hace a través de las urnas es que el mandante, que son ustedes, no es Rafael Correa, no es el gobierno, no es Freddy Ehlers, son ustedes los mandantes, a través de las urnas dan un mandato, una orden al mandatario. Yo soy mandatario, el que recibe la orden. Si no cumplo con esa orden, tengo que irme a mi casa. Esa es la nueva concepción de democracia, la verdadera concepción de democracia. Entonces se trata también de instituir la revocatoria del mandato presidencial en la nueva constitución y hacer otras profundas reformas, entre ellas, por ejemplo, reconocer la quinta región. ¿Sí saben quién sería la quinta región, verdad? Ustedes. Es decir, tenemos costa, sierra, Amazonía y Galápagos. ¿Y qué pasa con los 3 millones de hermanos y hermanas que viven en este momento en el exterior? Ni siquiera tienen representación legislativa. Gracias al gobierno en esta elección para constituyente, el 30 de septiembre, por primera vez en la historia, van a tener 6 asambleístas. Pero la idea es que se constituya la quinta región y permanentemente tengan representación legislativa. Entonces hay que hacer muchos cambios y para eso se requiere una nueva constitución. Hay que enterrar definitivamente ese modelo voraz, nefasto, que tanto daño nos hizo, el modelo neoliberal, que entre otras cosas causó la crisis bancaria por la cual muchos de ustedes tuvieron que salir, donde nos congelaron nuestros depósitos. A muchos de ustedes lo han de querer asustar diciéndoles que somos comunistas, que no vamos a coger el carro, la casa, salir de la dolarización. Todos esos cuentos les habrá llegado, ¿verdad? Acá. La única verdad es que la mayor confiscación de bienes privados en la historia del país se dio en marzo del 99 cuando se robaron nuestros depósitos, cuando ustedes no les dejaron retirar la plata, su plata en los bancos. ¿Y quién lo hizo? No lo hizo un gobierno de izquierda. Lo hizo un gobierno totalmente neoliberal, entreguista, el gobierno de Yamil Maguad. ¿Y sí se imaginan cuánto le robaron? Además de no poder sacar su plata, sí se dan cuenta de la estafa que le hicieron, ¿verdad? Cuando les congelaron los depósitos, 5.000 sucres valían $1. Es decir, si tenían 1.000.000 de sucres depositados, tenían $200, ¿verdad? 5.000 sucres por dólar, 1.000.000 de sucres, $200. Un año después, cuando les permiten, entre comillas, retirar su propia plata, la tienen que retirar a 25.000 sucres dólar. Es decir, si tenían 1.000.000 de sucres, solo retiran $40. Adivinen quién se les robó los otros $160. Los bancos, porque ahí están queriendo mandar todavía en el país. Entonces, bueno, todas esas cosas tenemos que remediar en la nueva constitución, enterrar de una vez y para siempre ese nefasto modelo neoliberal que fue legitimado por la constitución del 98, que permite privatizar hasta el agua, para que ustedes sepan. Ese fue el primer eje, principal eje de nuestra campaña. Nos decían, los pobres no van a entender, a la gente no les interesa, y les dimos la paliza del siglo, ¿verdad? Nosotros no presentamos legisladores, porque creemos que este Congreso no tiene ninguna representatividad como está conformado. Recuerden ustedes que el 15 de octubre del 2006, cuando hubo elecciones para legisladores, sí saben quién ganó, ¿verdad? Ganó el voto nulo en 15 provincias, en rechazo a los diputados. Pero con el marco actual legal, eso no tuvo ningún efecto. Tendría que tener un efecto moral. Ni siquiera eso tuvo. Pero para nosotros, ese Congreso no representa absolutamente a nadie. Por eso entonces, por la conformación de ese Congreso, por las leyes tramposas electorales que hacen que tienda a ganar el que más plata tiene, decidimos no presentar legisladores. El pecado de querer hacer la consulta popular para preguntarle a la gente, al pueblo ecuatoriano, si quería o no la constituyente. Imagínense, ¿qué más democrático que eso? Por ese pecado, como el Congreso no quería ni siquiera la consulta popular, ni siquiera eso, peor la constituyente. Yo estoy de acuerdo que si se oponen a una constituyente,
vamos a una consulta y ellos votan por el no y hacen propaganda por el no. Acá no querían la consulta, querían negarle a la ciudadanía el derecho fundamental que tiene una democracia, que es el derecho al sufragio. Bueno, por decir, vamos a la constituyente, ya antes de ser presidente, 4 diputados habían pedido mi destitución. Así fue la oposición con la que tuvimos que enfrentarnos. Creo que se fue de nuevo esto, ¿verdad? Entonces, pero bueno, seguimos adelante con bastante suerte, encontrando gente decente en el camino, pero sobre todo con la movilización de decenas de miles de ciudadanos, logramos que se realice esa consulta popular y ustedes ya conocen el resto de la historia. El 15 de abril se le dio la paliza más grande de la historia democrática ecuatoriana al no. El sí ganó con más de 7-1 al no. 82% de los ecuatorianos le dijo sí a la tesis del gobierno, le dijo sí a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero no es lo único que hemos cumplido. De cosas tan sencillas como, aparentemente tan banales, aunque simbólicas, como reducir el sueldo del presidente, que ganaba $8,000, una de las economías más pequeñas de la región, lo redujimos a la mitad. Y con eso se redujeron los techos en el sector público, porque lo máximo que se puede ganar depende de lo que gane el presidente. Ahorramos $11 millones con esa medida y lo mandamos a subir los sueldos de los salarios más bajos del sector público. Bueno. Pregúntenle a mi esposa si está de acuerdo, que andamos endeudadísimos, pero bueno. Pero también, así como había latisueldos en el sector público, hay gente que gana, pregúntenle a un diplomático, es una vergüenza lo que gana en Cancillería. Bueno, acá en el exterior ganan un poco más, pero en Ecuador ganan poquísimo, ¿no? Hay gente que gana $250. Entonces, lo enviamos a subir los sueldos más bajos del sector público. Pero bueno, esas no son cosas tan fundamentales. Pero, por ejemplo, se duplicó el bono de desarrollo humano y se lo dignificó. Nuestras élites decían, el bono de desarrollo humano es una caridad, asistencialismo. Nosotros dijimos, no. El bono de desarrollo humano es la remuneración del trabajo en el hogar de las mujeres más pobres de la patria. Ellas realizan un trabajo, cocinan, llevan a los niños a la escuela, al médico, etcétera. Eso sí, se requiere corresponsabilidad. ¿Quieres seguir teniendo el bono? Ya vas a recibir no $15, sino $30, pero tienes que llevar al niño a la escuela, al dispensario médico, etcétera, y está funcionando de maravilla. Se duplicó el bono de la vivienda, ya se han dado más de 15.000 bonos en menos de 6 meses, porque nosotros consideramos que la vivienda no es una mercancía, es un derecho humano que tiene que ser garantizado por el Estado. No nos importa gastar lo que sea necesario para que las familias ecuatorianas tengan un techo digno donde cobijarse. Se declaró emergencia educación, salud, vialidad, agricultura, entre otras cosas porque en verdad esos sectores estaban destrozados, pero también porque era la única forma, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, de acceder a fondos que de otra forma estaban destinados a garantizar pago de deuda. Con decretos de emergencia, la Constitución me permite utilizar fondos donde sea, menos de educación y salud. Entonces me he cogido todos los fondos que son para garantizar la deuda externa. Por eso los banqueros están trompudísimos, ¿verdad? En todo caso, chito, no nos interesa eso.